Mexiko ist seit vielen Jahren das gefährlichste Land für Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt. Sie werden hier ermordet, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Viele verschwinden auch, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Diese Verbrechen gegen den Journalismus bleiben in mehr als 90% der Fälle straflos. Wir als Reporter ohne Grenzen wollen und werden uns nicht daran gewöhnen. Wir stehen an der Seite der Angehörigen, wir stehen an der Seite der Journalistinnen und Journalisten hier. Wir ziehen mit ihnen vor Gericht, wir unterstützen die Angehörigen auch psychologisch und wir machen das hier als Reporter ohne Grenzen auch deutlich gegenüber Behörden, gegenüber Staatsanwaltschaften. Deswegen sind wir diese Woche hier. Este proyecto tiene líneas estratégicas, líneas principales. Una de ellas es el litigio estratégico de casos de periodistas asesinados y desaparecidos en México por ejercer su labor de periodismo. Hemos decidido representar los casos más emblemáticos de periodistas desaparecidos y a través de los cuales consideramos que pueden haber cambios a nivel de las instituciones. Hemos también decidido llevar ante un litigio internacional al Comité de Derechos Humanos de la ONU los casos de periodistas desaparecidos. Son casos que rebasan los 12 años de impunidad, 12 años en el que nuestras autoridades mexicanas no hicieron nada por investigar estos casos, no han dado una atención integral a las víctimas. También este proyecto incluye una serie de análisis de leyes en México. Hemos decidido analizar series en materia civil, en materia penal, en materia laboral y en materia de protección para periodistas. Hemos identificado dónde tenemos los problemas en nuestros marcos normativos, qué leyes ponen en riesgo a periodistas, qué leyes no son protectoras de la actividad periodística. A inicios de 2022 presentaremos junto con Reporteros Sin Fronteras un paquete legislativo en materia de libertad de expresión que busca que tengamos leyes más protectoras de la actividad para periodistas en México. Estuvimos aquí entre otros proyectos para finalizar un informe muy importante que estamos trabajando con el apoyo de la UNESCO, que va a producir un análisis detallado de los mecanismos de protección a periodistas en México, pero también en Brasil, Colombia y Honduras. Esos cuatro países concentran más del 80% de los asesinatos de periodistas en la última década. En México específicamente lamentamos la falta de recursos financieros y humanos para atender todas las demandas de los periodistas y comunicadores. El mecanismo federal no debería ser el único responsable por esa protección. Es algo que normalmente debe ser compartido entre los diferentes órganos de poder, en el legislativo, en el ejecutivo, pero también a nivel de los estados. Es una responsabilidad compartida, así que es muy importante que haya un consenso, un amplio diálogo dentro de la sociedad civil para tomar conciencia del tamaño de este problema de violencia contra la prensa. Así que a finales de febrero vamos a difundir un diagnóstico muy detallado, un análisis comparativo de los mecanismos en esos cuatro países y obviamente, es lo más importante para nosotros, recomendaciones a los mecanismos y a las autoridades de los cuatro países.